tiro de más mape, pa isa pa aprender caru, piña caraí, a caraí fuera. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Tapen un jeponaite, coño un gueta, ni moten un de tabaco carupe, que te me apogeraba foro de inclusión, recomendaciones para la reinserción laboral de personas con discapacidad en el marco de la pandemia. Agui lleve teorema y nureje, que te envía pope, o Bogotá, lleva a aceptar en Villocuay, San Borja, Fundación Saraquí, Asociación de Empoderadores. Sean bienvenidos al foro de inclusión, recomendaciones para la reinserción laboral de personas con discapacidad en el marco de la pandemia, organizado por la Secretaría de la Función Pública, la Fundación Saraquí y la Asociación Empoderadores. Cristina Abogado. Para dar inicio al presente foro, paso la palabra a la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de la Función Pública, doña Cristina Abogado. Muy buenas tardes, Baisha Pa'ejara, allá de maestro de ceremonia, profesor Roque. Muy buenas tardes a todas y todos. Qué alegría poder estar nuevamente en esta tarde, en esta semana tan importante, en contacto con cada una y cada ustedes de los participantes de este importante evento, de este importante foro, y en especial también con la ciudadanía por medio de las redes, como para compartir las actividades que realizamos en relación a las prioridades que establecemos en la administración, en esta administración de la Secretaría de la Función Pública, en un tema tan importante y tan sensible y de prioridad también para el gobierno del presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, que tiene que ver con la inclusión y sobre todo con el avance que tenemos que realizar en esta materia en el sector público. Así es que en esta ocasión, un saludo respetuoso para cada una y cada uno de ustedes. En el marco del convenio de cooperación que tenemos con la Fundación Saraquí, una muy prestigiosa organización que hace años viene trabajando por todo lo que tiene que ver con un tema tan sensible, tan humano, como es la inclusión de las personas con discapacidad, a partir de julio del año 2019. Entonces llevamos en este tiempo un relacionamiento muy fructífero, muy rico en esfuerzos y en compromisos y que pretendemos seguir afianzando de aquí a futuro para poder tener mayores logros. En ese sentido, bueno, quiero saludar muy especialmente a la señora María José Cabezudo, que es la directora de esta importante fundación, y así también a María Gloria von Heinstein, de la Asociación de Empoderadores. En este caso es la primera actividad que tenemos con esta importante asociación que aglutina a personas con discapacidad, familiares, amigos y beneficiarios de los programas. Así que es un gusto que podamos compartir en la fecha esta actividad con el esfuerzo y en alianza con esta organización también. Como es costumbre, estamos haciendo ya en todas nuestras presentaciones, aprovechando las plataformas. Queremos dar un reporte de esta actividad porque es importante saber que en el marco de esta alianza estratégica con estas organizaciones y por intermedio de la Dirección de Planificación y la Dirección de Derechos Humanos y de Personas con Discapacidad de Igualdad, a cargo de la directora Gloria Benítez, que nos está acompañando acá en la sala, como también Ana Pujol, también el acompañamiento de los demás compañeros del área de comunicación y de GETIT. Quiero valorar este enorme esfuerzo que vienen haciendo y el gran compromiso institucional. Yo cuando ingresé a la Secretaría de la Función Pública, encontré de una manera tangible, diría yo, no solamente testimonial, estos esfuerzos y este compromiso con la igualdad. En todos sus aspectos, la no discriminación y la equidad. En las diferentes áreas de competencia que tienen a su cargo, sobre todo en esta dirección general, la persona de Gloria y de Ana. En ese sentido, entonces, quiero señalar que la invitación fue cursada a todos los organismos y entidades del Estado. Permitimos, son 421 instituciones, 421 organismos y entidades del Estado, de toda la administración central,
de los entes descentralizados, autárquicos, de los poderes del Estado, de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, a fin de que pudieran designar sobre todo a los responsables del área de gestión de personas o del área de inclusión, de igualdad, no discriminación, para que pudieran participar en esta actividad y fortalecer sus capacidades para el mejor desempeño de sus funciones. Entonces, de estas 421 instituciones que fueron invitadas en esta oportunidad, a fin de que pudieran participar, quiero destacar, valorar y reconocer que 98 instituciones y organismos, entidades del Estado han remitido, han propiciado, han difundido y se encuentran presentes en este foro. Y en ese sentido, entonces, por orden alfabético, voy a ir señalando para que ustedes también puedan dimensionar el alcance que va a tener la jornada de hoy. Entonces, en ese sentido, en orden alfabético, quiero formular el reconocimiento correspondiente a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, a la Administración Nacional de Navegación y Puertos, a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad, a la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, al Banco Central del Paraguay, al Banco Nacional de Fomento, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, al Centro Financiero, COMAF4, Comando de la Fuerza Aérea, a la Comisión Nacional de la Competencia, a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, al Congreso Nacional, al Consejo Nacional de Educación y Cultura, a la Contraloría General de la República, a la Corte Suprema de Justicia, al Crédito Agrícola de Habilitación, a la Defensoría del Pueblo, a la Dirección General de Migraciones, a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a la Dirección Nacional de Correos del Paraguay, a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, ESAP, al Ente Regulador de Servicios Sanitarios, ERSAM, a la Facultad de Ciencias Económicas, a la Facultad de Ciencias Médicas, a la Facultad de Ciencias Veterinarias, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a la Facultad de Filosofía, al Fondo Ganadero, al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, al Gabinete Social, a la Honorable Cámara de Senadores, a la Industria Nacional del Cemento, al Instituto de Previsión Social, al Instituto de Trabajo Social, al Instituto Forestal Nacional, INFONA, al Instituto Nacional de Cooperativismo, al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, al Instituto Paraguayo de Artesanía, al Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al Ministerio de Educación y Ciencias, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al Ministerio Público, a la Municipalidad de Ñemby, a la Municipalidad de Asunción, a la Municipalidad de Encarnación, a la Municipalidad de La Paz, a la Municipalidad de Loma Plata, a la Municipalidad de Luque, a la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, a la Municipalidad de Quindú, a la Municipalidad de San Alberto, a la Municipalidad de San Lorenzo, a la Municipalidad de Villa Elisa, a Petróleos Paraguayos Petropar, a la Policía Nacional, a la Secretaría de Acción Social, a la Secretaría de Emergencia Nacional, a la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, SEPRELAT, a la Secretaría Nacional Anticorrupción, a la Secretaría Nacional Antidrogas, a la Secretaría Nacional de Cultura, a la Secretaría Nacional de Deportes, a la Secretaría Nacional de Inteligencia, a la Secretaría Nacional de Turismo, a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, a la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, al Servicio Nacional de Promoción Profesional,
a la Sindicatura General de Quiebras, al Tribunal Superior de Justicia Electoral, al Rectorado UNA, a la Universidad Nacional de Caaguazú, a la Universidad Nacional de Itapúa, a la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, a la Universidad Nacional del Este, a la Vicepresidencia de la República, a la Gobernación del Segundo Departamento de San Pedro, a la Gobernación del Noveno Departamento Paraguarí, a la Gobernación del Undécimo Departamento Central, a la Gobernación del Décimo Segundo Departamento Ñembucú y a la Gobernación de Amambay. Como ustedes verán, entonces se encuentran aquí presentes, participando de este foro, representantes de 98 organismos y entidades del Estado. Así es que valoramos altamente la representatividad y, por supuesto, siempre también destacamos que estas oportunidades de formación, de capacitación, de asistencia técnica, estos espacios para compartir experiencia y, sobre todo, para animarnos cada una y cada uno en el gran desafío de generar instituciones inclusivas, de poder propiciar y aplicar estos principios que tienen que ver con la incorporación y la inclusión en la tarea diaria como compañeras y compañeros de trabajo, generando el clima apropiado para que podamos todas y todos realmente trabajar en el sector público. Y por eso quienes son responsables de estos temas están hoy citados e invitados a participar de esta jornada y otra que está prevista también próximamente para que puedan, reitero, fortalecer sus capacidades, recibir insumos para el mejor desempeño de funciones y sobre todo compartir estas experiencias, más todavía que estamos en esta etapa del COVID, así es que es muy importante continuar con este relevamiento institucional para ver de qué manera impacta en el sector público y sobre todo en materia de inclusión para las personas con discapacidad, toda esta situación por la que hemos venido trabajando. La Secretaría ha emitido oportunamente disposiciones específicas en relación a las personas con discapacidad. Queremos seguir trabajando, fortaleciendo nuestras herramientas de gestión, fortaleciendo también las políticas y los planes y programas de formación y capacitación y de asistencia de conformidad a los requerimientos que puedan tener en las diferentes instituciones. Por eso es que es muy importante que nos acompañen en estos esfuerzos. Y es, siempre digo, un derecho de recibir en este caso una asistencia de parte de la Secretaría y sobre todo este esfuerzo compartido con estas organizaciones tan importantes como la Fundación Saraquí y en este caso también la Asociación de Empoderadores, para que podamos seguir construyendo una administración pública eficiente, eficaz, orientada al servicio del ciudadano, pero también un servicio público en donde todas y todos, sin distinción, entendemos el valor de la responsabilidad que tenemos al servicio de la ciudadanía. Y así como el Estado tiene una institución especial, que es la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, para poder atender todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en relación a la ciudadanía de las personas con discapacidad, en esta materia y en el sector público es la Secretaría de la Función Pública la responsable de velar por el cumplimiento de las normas, no solamente por la inclusión y el acceso a la función pública, sino que también su promoción, sino que toda esa etapa de la vida de permanencia en el sector público para que puedan darse las condiciones para que estas personas puedan realmente disfrutar de la labor diaria, desarrollarse y desempeñar la función que les fuera asignada también en el, con eficiencia y eficacia. Así es que estamos en una jornada realmente importante, más que agradecida, y otras cifras que también quiero compartir con ustedes. Agradecerles, por supuesto, a la gran familia de la Secretaría de la Función Pública, que hace posible siempre tanto la organización, la coordinación, como la ejecución e implementación de este tipo de actividades por medio de las plataformas. Entonces quiero agradecer al ingeniero Juan Aguilera, a todo el equipo de DGTIC, responsable de todo lo que tiene que ver con la tecnología. También quiero agradecerle a la directora general de comunicaciones, Andrea Chamorro, y todo el equipo técnico que también nos están acompañando en estos esfuerzos. Y al Instituto de la Administración Pública del Paraguay, en la persona de Edith González y del profesor Roque, así es que ya de Boejara, maestro de ceremonia, bueno, por todo ese compromiso que existe en la institución para poder llevar adelante estas actividades y sobre todo en cada ocasión que nos permitan rendir cuentas de lo que estamos haciendo y podamos compartir
una tarea diaria, como un día de trabajo, como una jornada en que podamos realmente todas y todos crecer. Entonces, continuando con el reporte de esta actividad, de este foro de inclusión que se denomina Recomendaciones para la Reinducción Laboral de Personas con Discapacidad en el Marco de la Pandemia, quiero destacar entonces que se encuentran registradas 409 personas, de las cuales son 316 mujeres y 93 hombres. Estas son las cifras estadísticas que vamos llevando también, que van a estar siempre disponibles a disposición, que nos permiten también ir evaluando cada actividad que desarrollamos para poder ir mejorando en todas las ofertas, en todas las propuestas y las acciones que llevamos adelante de esta naturaleza. También vamos haciendo una discriminación, porque las actividades, en este caso también una actividad abierta. Entonces yo señalaba como un principio rector, y como tiene que ver con la Secretaría de la Función Pública, las instituciones que fueron invitadas, ¿verdad? Pero como una política también de esta administración orientada hacia la ciudadanía, para tender puentes y lazos y vínculos que nos permitan tener un mayor acercamiento, y sobre todo permitir a la ciudadanía que pueda ir teniendo mayor conocimiento del Estado, de las políticas públicas, de los diferentes temas que hacen a la responsabilidad, en este caso el gobierno. Quiero señalar que entonces, conforme el registro, tenemos identificadas a 395 personas como pertenecientes a los organismos de entidades del Estado, los funcionarios. Tenemos 10 personas que han tenido interés en inscribirse en esta jornada, de las que se denomina privado, y 4 que entran en la categoría de partido. Así es que le valoramos muchísimo a las 14 personas que se han inscrito, demostrando un gran interés por tener también un mayor conocimiento del Estado, de sus políticas y sobre todo lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo en esta materia. Un dato importante también desde esta administración es ese enfoque territorial, esa igualdad de oportunidades para que en todos los organismos y entidades del Estado y en todos los departamentos y en todas las unidades desconcentradas de la administración central, en todos los gobiernos municipales, podamos tener el alcance de generar un espacio de asistencia técnica en este caso, un espacio de formación, un espacio de capacitación. Así es que con gran satisfacción también destacamos la representación y la participación departamental. En ese sentido, conforme el reporte que están trayendo justamente acá del INAP, quiero destacar que tenemos 14 participantes del departamento de Alto Paraná, 6 participantes del departamento de Amambay, 1 participante del departamento de Boquerón, 16 participantes del departamento de Caaguazú, 4 participantes del departamento de Caazapá, 1 participante del departamento de Canindeyú, 148 participantes de Capital, 158 participantes de Central, 2 participantes del departamento de Concepción, 5 participantes del departamento de Cordillera, 7 participantes del departamento del Guairá, 12 participantes del departamento de Itapúa, 6 participantes del departamento de Ñembupú, 13 participantes del departamento de Paraguarí y 2 participantes del departamento de Presidente Hayes y 12 participantes del departamento de Central. Como ustedes verán, entonces este es el mapa territorial y esa incidencia o ese alcance, mejor dicho, de esta acción, que tiene una gran importancia, porque de esta manera estamos llegando a casi todos los departamentos. En esta ocasión están ausentes los de Alto Paraguay, pero vamos a seguir insistiendo para las próximas actividades y así como en otras actividades que se están desarrollando. Es realmente una gran aspiración y un deseo que puedan estar presentes de todos los departamentos y de la mayor cantidad posible de instituciones y organismos del Estado, como así también de ciudadanas y ciudadanos que quieran sumarse a este esfuerzo y ser parte de estos procesos que estamos llevando de manera conjunta. También un dato importante para todas las actividades que se están realizando tiene que ver con la franja etaria. Consideramos relevante e importante que podamos señalar que hasta 20 años de edad se encuentran 2 participantes. 81 entre 21 y 30 años. 190 entre 31 y 40 años. 92 de 41 a 50 años, 37 de 51 años a 60 años y 7 participantes mayores de 61 años. También es importante, como decimos, bueno, este,
esta integración que hacemos a nivel departamental, esta integración intergeneracional que se dan en estos espacios. Y por supuesto que destacamos también en esta ocasión, como en todas las ocasiones, de todas las actividades que estamos desarrollando, que 29 participantes se han identificado como personas con discapacidad. Así es que valoramos enormemente que también estas 29 personas que están participando de esta jornada. Bueno, entonces, y ya para finalizar, para no robarles tanto tiempo, porque después tienen el desarrollo del foro, también las palabras de apertura de las dos representantes de las organizaciones ya señaladas, solamente quiero decirles nuevamente muchísimas gracias María José, muchísimas gracias María Gloria, muchísimas gracias a todo el equipo de la Secretaría y a ustedes que están ahí participando, y sean siempre compañeras y compañeros de la Secretaría de la Función Pública. Queremos que siempre acompañen nuestros esfuerzos, que estos esfuerzos están orientados para que ustedes puedan, destaco nuevamente, desde la función que desempeña, tener el mejor desempeño, la mejor gestión, ¿verdad? Porque la ciudadanía, que es la destinataria, que tiene la destinataria de toda la acción del Estado, realmente debe recibir de parte nuestra servicios de calidad, servicios eficientes, y también recibir ese trato y esa consideración que tenemos que tener como servidoras y servidores hacia la ciudadanía, y por supuesto demostrarlo diariamente al interior de cada institución. Ser ejemplo en nuestra institución de valores, ser personas respetuosas, ser personas inclusivas, porque si es que no somos personas inclusivas, bueno, vamos a estar también demostrando una gran debilidad como seres humanos y en las diferentes áreas. Entonces, esa institucionalidad a través de las políticas públicas, de las herramientas de gestión o de los organismos pertinentes, de las normativas para propiciar un derecho humano de las personas con discapacidad para poder estar en el sector público y ser también servidoras y servidores, y creo que es un imperativo moral, histórico, y aparte de todo lo que ya señalé como dispositivo constitucional, es una valoración personal. Creo que vamos a ser personas de una mayor condición, de mayor valor, realmente partimos de parte de cada una de nosotros, de cada uno y cada uno, y de nuestras propias instituciones con el ejemplo. Así que muchísimas gracias, que sea un día realmente una jornada exitosa. Muchísimas gracias nuevamente a todas ustedes, a quienes nos están acompañando, y siempre estén allí. Estén allí para indicarnos lo correcto, para señalarnos nuestras debilidades, para llamarnos la atención sobre alguna cuestión que no se está haciendo bien. Estamos aquí justamente en un plan de mejora permanente, exigiéndonos día a día tener la mejor prestación de servicios. Vuelvo a señalar, conforme nuestra misión institucional de asistencia a los organismos y entidades del Estado en materia organizacional y gestión de personas, de formación y capacitación a todas y todos los servidores públicos, y también con esta política de apertura hacia la ciudadanía con un enfoque de participación ciudadana para que todos nuestros servicios y todas nuestras instituciones estén de una manera transparente, disponible y al servicio de cada ciudadano y ciudadana. Muchísimas gracias. Seguimos entonces en la apertura de este evento. Y bueno, yo ya llegué al PD. Hasta una próxima oportunidad. No sé si la foto ya vamos a sacarnos ahora, la foto institucional o al finalizar el acto. Vamos a escucharle entonces a nuestras siguientes, a las responsables también de este importante evento. Muchísimas gracias nuevamente. Aguilleve. Aguilleve, tende de ministra. Teisa, Oñeña, de Curí, Tetán, en Villocay, San Luis de Jara, Peña Caray, Cristina Boga. Fueron las palabras de la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de la Función Pública, doña Cristina Bogado. En un momento iba ahí afuera, con Oñeña, Peñota, Ñandebe, Fundación Saraquín Brubillá, Peña Caray, María José Cabezudo. Para ella, para Caru, doña María José. Permiso, un segundito. Ruego, disculpe, señora María José, un segundito. Es simplemente pedir a las personas que no intervengan, si pueden apagar las cámaras, porque las personas con discapacidad auditiva están teniendo dificultades para localizar al intérprete. Es nada más por eso, ruego por favor que las personas que no intervengan puedan apagar su cámara. Muchas gracias.
A continuación, hará uso de la palabra. Teniendo en cuenta lo que acaba de indicarnos la señora Gloria Benítez, si por favor apagan sus cámaras de manera que el intérprete de lengua de señas quede en modo visible para los que están en esta reunión el día de hoy, que tienen problemas auditivos. Seguidamente, como había dicho al principio, a continuación hará uso de la palabra la presidenta de la Fundación Saraqui, doña María José Cabezo. No tiene habilitado el sonido la señora María José. Las disculpas del caso, está pudiendo escuchar la señora María José Cabezo. Hola, ¿me escuchan? Hola, ahí sí. Buenas tardes, señora María José. Muy bien, muchas gracias. Perdón, estaba inhabilitado mi micrófono, pero ahora ya por suerte creo que todos me pueden escuchar. Bueno, y para hacer corto y poder ya entrar en terreno todo lo que hoy se quiere escuchar y conocer y poder compartir, simplemente quiero valorar muchísimo el trabajo de la Secretaría de la Función Pública, una institución que siempre supo trabajar en equipo y siempre supo valorar la diversidad como parte del trabajo que ejecutan, realmente un equipo fantástico, muy orgullosos de poder estar presentes en esta capacitación. También muy felices de estar con la ASO Empoderadores, que representa a ese grupo importante de personas con discapacidad y familias que está siempre muy cercana a Saraqui y de la cual aprendemos siempre y que vamos encontrando a partir de la experiencia con ellos toda la riqueza del trabajo que realizamos. Para nosotros es un mes súper importante, cumplimos la semana que viene 25 años de gestión, donde el tema de inclusión laboral siempre fue uno de los hitos principales dentro de la gestión que hemos llevado a cabo. Consideramos que la inclusión laboral es la puerta grande a la inclusión, porque a partir de esto muchas personas con discapacidad han podido demostrar el gran talento que tienen, las habilidades con las que cuentan, y también la sociedad ha empezado a darse cuenta de las barreras que ha puesto en el camino para que estos talentos realmente se puedan fortalecer. Hablamos acá de barreras físicas, que son las más fáciles de identificar, actitudinales,
que son las más difíciles de romper, comunicacionales y, bueno, varias barreras que aún siguen siendo un desafío, pero que 25 años atrás no era una problemática visible y hoy, sin embargo, gracias al esfuerzo de la ministra Cristina Abogado y su equipo, se van visibilizando en un sector tan importante como es el sector público. Porque lo importante de entender acá es que el tema de inclusión dentro de las instituciones públicas no solamente genera un cambio y un beneficio para aquella persona que es incluida, sino que empieza a cambiar mentalidades desde adentro, y justamente esas mentalidades que son los que al final terminan siendo los responsables de generar esas políticas que van a ir creando mayores oportunidades en varios ámbitos: salud, educación, trabajo, transporte, varios que realmente se vuelven esenciales para que se pueda desarrollar el talento y la capacidad de estas personas. Hemos tenido ya casi un par de años muy difíciles, donde lastimosamente algunas brechas se han maximizado. Si bien nosotros vemos como una oportunidad en el área de capacitación de personas con discapacidad, la incorporación de la tecnología y el acercamiento de la tecnología a las personas con discapacidad, para aquellas que ya están trabajando y aquellas que no tienen la oportunidad de ese acercamiento a la tecnología o no lo tuvieron antes, realmente hoy es todo un desafío volver a una institución donde probablemente herramientas tecnológicas, plataformas como Zoom y otras, son un día a día que para ellos es desconocido y que necesitan probablemente es una capacidad que necesita ser fortalecida. También para aquellos que no están incluidos, la brecha se volvió más compleja. Sabemos que no hubieron concursos, que no hubieron contrataciones en los últimos años. Por otro lado, el gran número de personas con discapacidad que sobreviven a través del subempleo han encontrado estos subempleos con muy bajas posibilidades realmente de generar la subsistencia mínima necesaria a raíz de la cantidad de cierres que la situación sanitaria nos obligó a tener. Otro aspecto súper importante a tener en cuenta cuando empecemos esta conversación es que un tema tabú, un tema que todavía no se aborda en nuestro país de la manera que se tendría que abordar, es el tema de la salud mental. Y esta pandemia, por varios motivos, ha dejado unas grandes secuelas a nivel de salud mental, no solamente aquellas personas que la tienen como secuela de haber tenido COVID, sino todo lo que generó el encierro y el no poder ir a trabajar y el tener que estar con ese miedo permanente de que pueda pasar, o bueno, situaciones también que se nos dieron en el entorno personal y familiar. Realmente el tema de salud mental es un tema que tiene que estar muy presente ahora en todo lo que tenga que ver con recursos humanos, tanto de las instituciones públicas como de las privadas, porque va a ser una realidad con la que vamos a tener que encontrarnos y solucionar de la mejor manera, asegurando no perder el talento y el capital humano que ya están en nuestras instituciones y empresas. Con la Secretaría de la Función Pública tenemos muchas acciones en común. No voy a poder nombrar todas ellas, pero solamente tres que estamos haciendo en este momento, además de este foro tan importante. La Secretaría de la Función Pública ha sido juez de la primera certificación paraguaya de empresas I, que son empresas inclusivas, una iniciativa que se lleva a cabo en forma de interesantes aliados, donde tenemos aliados internacionales como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Fundación Interamericana, la Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad, además de la Función Pública, partner nacionales como la CENADIS, como el Ministerio de Trabajo, y donde realmente se ha empezado a dibujar una hoja de ruta súper clara y concreta de cómo debe ser una empresa inclusiva. Y la idea es que esta iniciativa, que empieza en una primera fase como un proyecto piloto para las empresas privadas, pueda ir creciendo y convirtiéndose en una posibilidad de certificación también para las instituciones públicas.
otra iniciativa que se está llevando también ahora mismo en forma piloto, donde la Secretaría de la Función Pública fue un aliado muy importante, y donde estamos trabajando también con la Secretaría Nacional de Discapacidad, con Plan Internacional y con la IAF, tiene que ver con el primer curso de certificación de facilitadores laborales, que nos parece una cuestión súper clave, porque ya esa figura empieza a aparecer sobre todo en la ley de incentivo de contratación en el sector privado, pero es una figura que ya ha sido altamente probada en instituciones públicas y que es un apoyo muy importante, sobre todo para ciertos tipos de discapacidad que requieren un acompañamiento un poco más cercano en ese proceso de inducción y de reinducción en muchos casos también dentro de las instituciones. Así que estas son solamente algunas de las cosas que estamos haciendo en este momento de la mano de la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, nada más ya volver a agradecer a la ministra Cristina Abogado por todo el apoyo que siempre da a este importante sector, un sector que va creciendo a poquito en oportunidades, pero que todavía tiene muchos desafíos. Y a María Gloria por acompañarnos, por estar representando a ese grupo tan importante de padres y de personas con discapacidad, que son los que realmente nos van marcando el camino y que finalmente son los que nos demuestran con su talento todo lo que tienen para aportar en nuestro querido Paraguay. Muchísimas gracias. Oye, Betén debe, mi querida doña María José Cabezudo, Fundación Saraqui Burubilla. Fueron las palabras de la presidenta de la Fundación Saraqui, doña María José Cabezudo. Juana Uñeta Ñandeve, Asociación de Empoderadores Urubillá. Niña Caraí María Gloria von Einstein. A continuación hará uso de la palabra la presidenta de la Asociación de Empoderadores, doña María Gloria von Einstein. Raisa Pandecaru, doña María Gloria. Y estaremos aguardando para habilitar ajustes correspondientes para las palabras iniciales. Saludos de doña. Sí. Mientras la ministra, el abogado, nos hará uso de la palabra a continuación. Sí, solamente quiero pedir algunas disculpas por algunos algunas situaciones un poco que están con alguna dificultad en la transmisión, pero a los efectos de poder finalizar esta transmisión en vivo, entonces quiero aparte agradecerte nuevamente, María José, destacar todo lo que dijiste, la fructífera acción conjunta que estamos llevando con Saraqui y la Secretaría de la Función Pública. Y para despedirnos, bueno, antes de solicitarles que puedan prender todas las cámaras para sacarnos un poco la foto de rigor, ya que esta transmisión va a terminar y luego van a continuar en aula, por así decirlo, en el foro, ¿verdad?, con quienes van a estar prestando la capacitación correspondiente. Entonces, pedirle a quienes puedan prender sus cámaras para poder sacar la foto grupal. Un gusto poder verla, me encantaría poder estar de manera personal. Siempre hago un repaso y les agradezco muchísimo que nos estén acompañando.
Y bueno, nos despedimos de mi parte ya, una despedida a toda la ciudadanía, a todas las participantes y participantes, a quienes nos están acompañando. Y bueno, tenerte ya, Roque, ¿verdad? Y bueno, que puedan realmente aprovechar al máximo los temas que van a ser desarrollados por Ana María y por Diana, creo que, ¿verdad? Por Diana, me faltó un poco agradecerle también un poco a Diana, la expositora también de la tarde, y pues que sea realmente una tarea, una jornada fructífera, y como dijo María José, tenemos muchas cosas que aprender, reaprender, sobre todo construir juntas y juntos, ¿verdad? Esto que tiene que ver con las muchas deudas que tenemos todavía como institución, como Estado, como sociedad, todo lo que tiene que ver en derribar todas las barreras que puedan impedir el pleno disfrute de todas las personas en todas sus facetas y en todas las áreas. Así es que, y muchísimas gracias. Gracias, profesor. Continúen en aula ustedes. Ministra, ya Muguatani, Plumómaco, Tembiapó, Oñeta Ñaneve, Ana María Popola, Aegina Omoacape, Dirección de Políticas de Inclusión y No Discriminación, Tetar en Villajuay, San Bujape. Es la directora de Políticas de Inclusión y No Discriminación en la Secretaría de la Función Pública. Baisha Pandecaru, Ana Maitei. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos y todas nuevamente. Un placer compartir con ustedes en la tarde de hoy. Ya me presentó el profesor Roque. Entonces, si me permiten, voy a pasar una presentación muy breve, que sería la antesala de la presentación de Diana. Con gusto estamos en este foro donde queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones. El objetivo de esta actividad es fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para dar seguimiento y acompañamiento laboral a las personas con discapacidad en el marco del levantamiento gradual de las medidas preventivas por la pandemia. Como lo han escuchado, está organizado por la Asociación de Empoderadores, la Fundación Saraquí y la Secretaría de la Función Pública. Algunas medidas preventivas desde la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo y de conformidad a las normativas emitidas en el marco de la pandemia, que fue declarada el año pasado, y atendiendo los objetivos del sector público en cuanto a garantizar la prestación efectiva de los servicios brindados por los organismos y entidades del Estado, velando por la integridad y seguridad de los funcionarios públicos y de la ciudadanía, la SFP emitió varias normativas, que son resoluciones. Estas normativas tendientes a salvaguardar los derechos y el bienestar de los funcionarios y servidores públicos, adoptando medidas de carácter urgente, así también referente a la organización y a la ejecución de las tareas de las instituciones públicas por parte de las personas. Algunas de ellas, podemos citarlos algunos, iban direccionadas a las personas que previamente fueron identificadas y que se encontraban en esa franja de situación de vulnerabilidad o que tenían comprometidas sus sistemas inmunológicos, y entre ellas también estaban las personas con discapacidad. Tal es así que en esas medidas preventivas visualizamos, por ejemplo, la exoneración de las asistencias de forma presencial a las personas con discapacidad. Se dispuso también en otras normativas la modalidad de teletrabajo,
En caso de que el funcionario público, el servidor, no tenía compatibilidad con el teletrabajo, las normativas, la resolución, daba la opción a la institución de reasignar funciones de tal manera a poder salvaguardar la modalidad de teletrabajo y, por supuesto, del trabajo. También otra de las medidas fue prohibir la concurrencia de personas con más de 60 años, que en algunos casos eran personas con discapacidad también. En este marco, en este proceso de levantamiento gradual que se dio en agosto y haciendo una especie de retrospección, de analizar todo lo que hemos vivido en este tiempo, hemos aprendido muchísimas cosas, ¿verdad? Aprendimos también, por ejemplo, que el teletrabajo no es adaptable a cualquier tipo de trabajo, que solo es posible para aquellas tareas que puedan ser desarrolladas a través de medios tecnológicos. Aunque si se practica correctamente, esta puede ser un componente importante para la sostenibilidad laboral y otras medidas de acción afirmativa. Nos guió en todo este tiempo de la pandemia, también nos guió hacia nuevas estrategias laborales como parte de una evolución donde el apoyo y las estrategias colaborativas pueden ser significativas, puesto que este mecanismo laboral nos induce a saber administrar correctamente el tiempo de trabajo y el rendimiento de la persona. También nos ayudó muchísimo a cambiar la mentalidad y sobre todo el tema del horario laboral y el logro de metas. Pero desde la Secretaría también estamos en el afán de contribuir con las instituciones públicas hacia una inclusión efectiva. Y también hemos identificado algunas situaciones o algunas dificultades que de repente impidieron una inclusión efectiva de las personas. Así también, de alguna manera, obstaculizaron la oportunidad de ver el desarrollo, el desempeño real de las personas. Hemos identificado varias situaciones que sabemos que después de esta pandemia iremos trabajando conjuntamente y iremos gestionando más instrumentos de gestión de personas. Y para eso también la figura y la pertinencia de este foro es muy importante desde la Fundación Saraqui para nosotros como institución pública. También a fin de orientar nuestro trabajo y para el desarrollo de este evento, hemos compartido un formulario a fin de relevar alguna información muy básica, pero que nos puede dar alguna herramienta para el desarrollo de esta tarde. Tal es así que hicimos la pregunta de que si tenía o no en su institución funcionarios con discapacidad, más del 60% nos mencionaron que sí, el 30% no. Y en otra pregunta importante también consultamos cuál era la relación con el funcionario con discapacidad. Más del 50% nos mencionaron que era sí su compañero de trabajo. Otro porcentaje importante, como el 28%, nos dijeron otros conocidos. Un 11% nos mencionaron que tenía personas con discapacidad a su cargo y un porcentaje pequeño que no respondió. Con esta base de datos, que para nosotros también es importante, me gustaría dejarlo por acá porque desde la Secretaría de la Función Pública también estamos deseosas de escucharle a Diana, ¿verdad? Y bueno, desde mi parte quedo en contacto acá por esta vía y muchas gracias. Ana, empezó a ir donde le creí Ana Pucol, a Esna Omoacape, Dirección de Inclusión y No Discriminación de la Secretaría de la Función Pública. Ya, quiero hacerles recordar, por favor, que apaguen sus cámaras para que el compañero que está realizando, siendo el intérprete para las personas con discapacidad auditiva, puedan visualizarlo correctamente. Así también, dar la palabra a
la señora María Gloria Eckstein, presidenta de la Asociación de Empoderadores, que en la ocasión anterior se quedó, estuvo con algunos problemas técnicos. Paisa de Carú, doña María Gloria, en mi papel, Upi. Ay. Buenas tardes a Uite, buenas tardes a todos, muchas gracias, buenas tardes señora ministra, muchas gracias por esta oportunidad. Yo soy María Gloria von Eckstein, presidenta de la ASO Empoderadores, que fue fundada en el 2019 por padres, amigos, de familiares de personas con discapacidad. Estamos formados por padres, ¿verdad?, de personas con discapacidad que fuimos beneficiados, formamos parte de estar aquí, fuimos beneficiados con los cursos, las capacitaciones, todos los programas que tiene estar aquí para las personas con discapacidad. Entonces se decidió formar esta ASO Empoderadores como apoyo para la asociación, para buscar una mejor inclusión, ¿verdad? De hecho, agradecemos todo el apoyo recibido por la función, por la Secretaría de la Función Pública. Que es porque es muy importante este apoyo de parte del Estado para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, y también a través de capacitar a las empresas, ¿verdad? Lograr hacernos conocer más y lograr la aceptación, ¿verdad? Poder lograr la inclusión de las personas dentro de las empresas, tan privadas, así como también públicas. Bueno, muchas gracias desde ya. Llévete, doña María Gloria Eckstein. Esa llamó hasta llegó Ñandere Mbiapó para continuar con la planificación de la tarde. Damos la palabra a la señora Viana Eliseche. Ella es gerente de inclusión efectiva de la Fundación Saraqui. Va ella de Pan de Carú, doña Viana Eliseche. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Ya, demasiado bien. Estamos muchas personas realmente. Muy contentos de poder compartir con tantas personas, compañeros de las instituciones, muchos estuve mirando la lista, muchos conocidos y conocidas con los que hemos incorporado personas con discapacidad a lo largo de los años. Y bueno, contentos de poder juntarnos, ¿verdad? Porque hace mucho no nos estábamos encontrando, sabemos que toda esta situación nos mantuvo un poco alejados y también a nuestros jóvenes, adultos con discapacidad, ¿verdad? Que estuvieron en sus casas mucho tiempo y bueno, ahora regresando ya de hace un tiempo a sus labores, se hace súper necesario estos encuentros para ver un poco cómo estamos, ¿verdad? La idea justamente de estos dos encuentros que vamos a tener es poder compartir algunos ítems, algunas ideas, algunas sugerencias para que sea más fácil este retorno y más exitoso, ¿verdad? Tanto para las instituciones como para las personas con discapacidad. Entonces, la idea es poder compartir algunos conceptos básicos, recordar un poquito, refrescar ciertas cosas, porque justamente hicimos como un pequeño sondeo y siempre nos piden recordar un poquito del concepto, algunas pautas de cómo tratar relacionamiento y sobre todo también algunas sugerencias relacionadas a lo que es la reinducción, ¿verdad? Ese volver a inducir, a introducir al mundo laboral a los compañeros y compañeras con discapacidad, porque sabemos que en algunos que otros casos de repente necesitan, ¿verdad?, mayor o menor o diferentes tipos de acompañamiento o de apoyo
para poder retomar sus labores, ¿verdad?, en las instituciones. Entonces, vamos a compartir un poquitito de eso. Y en primer lugar, para ser un poquito más interactivo, que no estemos hablando nomás nosotros y ustedes callados, quiero que una persona, una nomás por lo menos, me comparta qué es para él o ella discapacidad. Así cortito, lo que le venga a la mente. Vamos a partir de cero, como se dice, porque es súper importante tener claro lo que pensamos en relación a la discapacidad. ¿Qué es discapacidad? A ver, ¿quién se anima a decirme lo que piensa? No sé si ellos pueden prender su micrófono o alguien puede. A ver, están escribiendo en el chat. Dice, limitación en el manejo de un sentido. Algo que nos diferencia a las personas. Muy bien. Pueden escribir ahí en el chat. Una persona con capacidad diferente. Perfecto. Bueno, esas son algunas ideas. Hablan de limitación. Ahora agregaron la palabra barrera. Persona con capacidad diferente. Diferencias. Todo tiene que ver un poco con el tema. Muy importante. Siempre cuando hablamos de discapacidad tenemos que tener en cuenta que es un tema complejo. Complejo en todo el sentido de la palabra, pero no en el sentido negativo de la palabra. O sea, no complejo de que es difícil, pero sí complejo de que hay muchos factores que se relacionan con el tema, ¿verdad? Que tienen que ver. Todo esto que ustedes estaban diciendo acá por el chat tiene que ver con la discapacidad. Hay una limitación, claro, porque hay una persona que presenta limitaciones, como decían acá, alguna limitación auditiva, alguna limitación visual, física, intelectual, psicosocial. Esas son las limitaciones que están en la persona, ¿verdad? Pero también mencionaba, hay una compañera o compañero, la palabra barrera, que es muy importante tener en cuenta. La barrera. La persona con limitación interactúa en un entorno laboral, social, educativo, familiar, recreativo, donde encuentra limitaciones del entorno, que son las barreras, ¿verdad? Como bien decían acá. Acá dice, por ejemplo, barreras que impiden interactuar con la sociedad. Excelente. Sí, las barreras están en la sociedad y son las que limitan la participación de esa persona que presenta a su vez algún tipo de limitación en su persona, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, la discapacidad, ¿por qué decimos entonces que es un concepto complejo? Porque se conforma de dos componentes, la persona con sus limitaciones y las barreras del entorno. Entonces, en esa interacción está la discapacidad. ¿Y por qué siempre explicamos esto y por qué es tan importante tener a mano esa idea? Porque ustedes, como referentes laborales, jefes, compañeros de trabajo de una persona con discapacidad, van a encontrarse con situaciones en las que van a tener por ahí alguna que otra dificultad en el manejo con eso. Que otra dificultad a lo mejor en lo que esa persona va a poder desempeñar. En ahora que se están incorporando, sé que algunos ya empezaron hace unos meses, otros se van incorporando ahora, van a encontrar dificultades de repente en que recuerde su tarea, en a lo mejor ya cambió el entorno, cambiaron los compañeros, hubo cambio, algunos siguen híbridos, o sea, un cambio en todo el entorno. Y eso va a traer alguna que otra dificultad en ese relacionamiento laboral con ese compañero o compañera con discapacidad. Entonces, si nosotros entendemos que la discapacidad tiene que ver con limitaciones de esa persona, ese compañero o compañera, pero se suma a eso las condiciones de mi entorno laboral, donde están también, y es muy importante, el trato que nosotros le damos a esa persona, cómo yo me relaciono, cómo yo me llevo con esa persona. Entonces, si yo entiendo bien eso, yo voy a analizar esas situaciones problemáticas, por así decirlo, o dificultades que puedo llegar a encontrar, voy a analizar mirando esas dos situaciones.
mirando esos dos componentes del concepto de discapacidad. Y sobre todo mirando el entorno. Porque ¿qué pasa si yo le miro solamente a la persona? Y digo, ah, no, él no entiende, yo no puedo comunicarme con él porque yo no manejo lengua de señas y él no escucha o no puede ver. O sea, todo centralizo el problema en mi compañero o compañera. Posiblemente no voy a encontrar una solución y me voy a frustrar. Pero si yo miro mi entorno laboral, si miro qué es lo que está pasando en ese entorno que hace que haya una dificultad en el desempeño o en el relacionamiento, ahí posiblemente encuentre la solución, identificando las barreras. Entonces, este análisis de entender el concepto, aunque parece algo por ahí repetido, sí, ya conocemos, ya sabemos que se dice persona con discapacidad, pero ¿qué pasa? A la hora de llevarlo a la práctica, a la hora de analizar una situación en el mundo laboral, conviene tener a mano y hacer ese análisis de nuevo. Porque sin darnos cuenta, y me incluyo como profesional del tema también, queremos analizar las cosas solamente desde el punto de vista de la limitación que presenta la persona y no nos damos cuenta que hay algún factor en el entorno que está dificultando posiblemente la situación laboral o la situación familiar o la situación que sea, ¿verdad? Que se esté presentando con esta persona que presenta una limitación y una discapacidad al encontrarse con las barreras. Entonces, haciendo esa aclaración, quería iniciar y es muy importante que tengamos en cuenta porque es la base de todo lo que podamos nosotros realizar como compañeros, como referentes laborales. Entonces, recordando un poquitito ese concepto de discapacidad, que ya lo hicimos, ¿verdad? Vamos a pasar más rápido esta parte. Entonces, un concepto que realmente cambió mucho a lo largo del tiempo, con la cultura también cambió y con las prácticas, ¿verdad? En las diferentes épocas. Y entonces, resumiendo, siempre es fundamental que cuando vamos a analizar una situación relacionada a nuestro compañero, compañera o nuestro funcionario con discapacidad, hagamos el análisis teniendo en cuenta que la situación de esa persona tiene que ver con sus limitaciones, pero en relación a un entorno específico que tengo que analizar para poder resolver esa situación. Bueno, también me pidieron que haga como un pequeño repaso o paneo sobre los tipos de discapacidad. Yo sé que ustedes tienen compañeros con diversidad de situaciones de discapacidad. Y, por ejemplo, en la discapacidad física, vamos a encontrar compañeros, compañeras que presentan dificultades, sobre todo con la movilidad y que encuentran barreras en el entorno físico, ¿verdad? En la infraestructura, ¿verdad? Y acá hay muchísima variedad, ¿verdad? Personas que usan silla de ruedas, personas que de repente presentan a lo mejor dificultad en uno de los miembros, ya sea superior, inferior, o personas que de repente usan prótesis o tienen una amputación, una variedad grande, ¿verdad? Pero lo principal acá es tener en cuenta que generalmente las barreras que encuentran estas personas se dan en el entorno físico. Entonces ahí hay que analizar un poco la infraestructura de nuestras oficinas, nuestros edificios. Sabemos que hay dificultades, bueno, tenemos que ver eso, cómo paliar, cómo resolver para que nuestros compañeros puedan trabajar de manera adecuada. En la discapacidad auditiva tenemos a las personas que tienen una limitación en el sentido de la audición, que puede ser parcial, puede ser total, y acá es importante siempre considerar en primer lugar, luego la cultura de los compañeros sordos, ¿verdad? Ellos se identifican con una cultura específica que es la cultura sorda, como lo dicen ellos, ¿verdad? Que es a través de su lengua, la lengua de señas. Entonces es importante respetar, ¿verdad? Esa cultura y esa también la, sobre todo también la denominación. A veces le queremos decir mi compañero el mudo, mi compañero el sordo mudo. No. Son sordos, personas sordas, personas con discapacidad auditiva, es la manera correcta de mencionarlos y sobre todo también de comprender la importancia de su lengua. Y aquí también
si bien, como digo, y me ratifico, es muy importante que podamos aprender un poco a comunicarnos, aunque sea básicamente con la lengua de señas, tampoco tenemos que sentir que eso es una limitación si no lo hacemos. Con las personas sordas podemos encontrar otras maneras de comunicarnos. Ellos se esfuerzan por hacerse entender, ya sea a lo mejor escribiendo básicamente o leyendo los labios, o con señas naturales de repente con las que puedan comunicarse con su entorno laboral cercano. Muchos de ustedes, yo sé que tienen compañeros sordos y han encontrado la manera de comunicarse, y siempre es muy importante, en primer lugar, como se dice, la actitud, ¿verdad? La actitud, la disponibilidad, las ganas de acercarnos, ¿verdad? No excluirles. Y la discapacidad visual, que es cuando encontramos las personas que tienen de repente una limitación en lo que es el sentido de la visión, ¿verdad? Y acá hay barreras relacionadas, o sea, estas personas pueden experimentar generalmente barreras relacionadas al acceso a la comunicación y la información, ¿verdad? El poder nosotros tener en cuenta que con esas personas tenemos que también manejar la información y la comunicación de una manera específica para que ellos puedan acceder, o sea, tener en cuenta ayudas y apoyos auditivos, poder explicarle las cosas, describirle el entorno. Eso hace que la persona se pueda ubicar en el ambiente donde está, ¿verdad? Entonces, en ese caso es muy importante el apoyo auditivo, ¿verdad? Y en el caso de la discapacidad intelectual, encontramos aquellas personas que presentan limitaciones, sobre todo en las funciones adaptativas, en las habilidades sociales, y eso desencadenado relacionado a las dificultades, obviamente, como lo dice el nombre, intelectuales, cognitivas, ¿verdad? Hay una manera de aprender y de entender las cosas que es diferente, digamos, a la norma, por así decirlo, ¿verdad? Personas con discapacidad intelectual necesitan de un entorno más simplificado, un entorno estable también, donde ellos puedan encontrar cierta estabilidad en cuanto a la organización y que nosotros le podamos explicar las cosas de manera sencilla, de manera simple, tener la apertura y la disposición de escuchar sus preguntas, sus dudas, también tener en cuenta sobre todo el respeto hacia su edad, ¿verdad? Los compañeros y compañeras con discapacidad intelectual, que muchos se han incorporado en la función pública a través de Saraqui y ahora también de la Asociación Empoderadores, lo estamos haciendo, entienden, comprenden las cosas y pueden seguir consignas perfectamente si nosotros nos adaptamos a su realidad, ¿verdad? Y adaptamos las consignas y las situaciones a la capacidad de ellos y a sus limitaciones también. Y sobre todo respetar que son personas adultas, ¿verdad? No estamos tratando con niños, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta también ese factor es muy importante. Y me acuerdo que una de las consultas que hacían a través del cuestionario que mencionaba la compañera de la función pública, Ana Pujol, hablaban de la discapacidad psicosocial. Es muy importante tener en cuenta que hay muchas personas con discapacidad psicosocial, incluso muchas que por ahí no se declaran como tales, ¿verdad? Siendo sinceros, el tema de la salud mental todavía es muy, muy oculto. Hay vergüenza, hay prejuicios, entonces nos podemos encontrar con situaciones, incluso ahora brotaron muchas situaciones con esta situación de pandemia, valga la redundancia, en las que tenemos que encontrar esa empatía y esa necesaria capacidad de escuchar y de observar un poco a los compañeros y compañeras, porque podemos encontrarnos con algunas situaciones en relacionadas a la discapacidad psicosocial, donde tenemos sobre todo que tener en cuenta el romper con nuestros prejuicios y pensamientos, acercarnos a esas personas, preguntarles en qué les podemos ayudar, cómo podemos facilitarles un poco el trabajo. Muchos de ellos, como les digo, a lo mejor no se van a definir o declarar como persona con discapacidad psicosocial, pero conversando se puede ir ablandando la situación y encontrando la manera de apoyarles, ¿verdad? Y es muy importante tenerlo en cuenta. Y podemos encontrar también situaciones en las que hay una discapacidad múltiple, donde hay
dos condiciones en una persona, ¿verdad? De repente una persona con discapacidad intelectual que también presenta dificultades en la audición o en la parte de movilidad, o una persona sorda que también tiene discapacidad física, o sea, se puede encontrar y ahí, bueno, es analizar las barreras de acuerdo a esas situaciones. Y quiero pasar un poquito a la parte de lo que es la reinducción, donde tengo algunas sugerencias. Si por ahí hay algunas preguntas en el chat, si alguien me puede ir leyendo, voy a mirar también acá. Voy a discapacidad psicosocial ha aumentado en la función pública, dicen. Sí, es así mismo. Muy importante esta observación. La discapacidad no existe cuando descubrimos que podemos desarrollarnos como personas, solo existen limitaciones que se pueden aplicar algunas adaptaciones para tener una vida normal. Muy interesante, excelente, es cierto. Es por eso justamente la aclaración sobre el concepto es muy importante. La discapacidad desaparece, como lo dice el compañero, ¿verdad? Desaparece cuando desaparecen las barreras y queda simplemente una limitación que no me impide participar de cualquier espacio porque yo no encuentro barreras. Entonces, realmente nuestro objetivo tiene que ser, en vez de estar mirando las limitaciones, mirar las barreras y ir eliminándolas o paliándolas para que todos podamos participar. Esa es la mirada que hay que tener. Excelente la observación del compañero. Algunos tips estuve pensando, investigando un poquito, viendo un poco qué se recomienda en otros lugares. Y bueno, ¿por qué es importante la reinducción? Y esto les cuento, no es solamente para personas con discapacidad, es para todos. A todos nos costó este tema de volver a, como se dice, a la normalidad, entre comillas, o al trabajo híbrido, a los cambios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la reinducción? Disminuye la ansiedad, en primer lugar. Nos orienta al que una persona nos pueda hacer ese proceso de, por así decirlo, de bienvenida de nuevo. Hace que yo me sienta más tranquilo, menos ansioso y pueda comprender qué es lo que va a ir pasando, ¿verdad? Más en el caso de la discapacidad, como la discapacidad psicosocial, intelectual, y las otras también, en mayor o menor medida, experimentan situaciones de ansiedad al regresar al trabajo. Acelera el proceso de aprendizaje al incentivar la adquisición de conocimientos y competencias necesarias. Cuando una persona regresa al mundo laboral y encuentra una organización, una explicación de lo que voy a ir haciendo, de cómo cambió mi entorno, de si cambió alguna situación en mi espacio laboral, eso hace que yo me sienta más abierto a entender y a comprender. Y por supuesto que voy a aprender de repente nuevas cosas que tenga que aprender en este momento al reinsertarme, si es que alguien me lo explica y me lo anticipa. Y facilita, obviamente, los procesos de socialización con el equipo de trabajo, porque en esa reinducción yo tengo que considerar como gestor o compañero del área de recursos humanos, tengo que organizar no solamente la parte de las tareas, sino también la parte de adaptación con los compañeros. Pudo haber, en muchos lugares, hubo cambios de ingeniería, reacomodación del personal. Entonces, al ingresar esa persona, y imagínense una persona de repente con discapacidad intelectual que necesita de ciertas rutinas, está acostumbrado a relacionarse con un compañero, encuentra un cambio de lugar, un cambio de tarea, un cambio de compañeros, va a tener muchísima ansiedad y muchísimas, de repente, frustraciones. Y estoy hablando en general, no son todos los casos, porque tenemos que ser claros en ese sentido. Es muy importante tener el criterio de que cada persona es distinta, pero es, digamos, que una generalidad relacionada a ese tipo de discapacidad. Y estas pequeñas tips, de alguna manera, nos ayudan a hacer ese proceso más llevadero. También es recomendable seguir algunos pasos que también estuve preparando, como por ejemplo la preparación previa. ¿Cómo me tengo que preparar? Ante esta situación de pandemia, muchas personas pasamos por muchísimas situaciones. Seguro, aquí estamos muchísimas personas. Quien más, quien menos habrá experimentado alguna pérdida de un amigo, un familiar. Disculpen
si lo menciono y a alguien le toca de cerca, pero yo creo que es algo que todos pasamos, ¿verdad? En mayor o menor medida. Y es importante tener en cuenta. Muchísimas personas y compañeros nuestros también de Saraqui o de otras organizaciones de personas con discapacidad que han tenido que regresar estando en una situación de repente de duelo o situación familiar económica difícil. Entonces, al prepararnos entonces para recibir a ese compañero o compañera, es importante tener en cuenta también estas variables, ¿verdad? Cómo ese compañero o compañera está regresando. También poder preparar a los compañeros de trabajo, a ese entorno laboral que ya estaba trabajando, que ya regresó antes, que no, a lo mejor no perdió el ritmo de trabajo. ¿Cómo le voy vamos a recibirle juntos a ese compañero que se está de nuevo incorporando al equipo de trabajo? Y también, como dice aquí por último, tener en cuenta el puesto, ¿verdad? Sus implicancias, el ver si habrán cambios. A lo mejor hicimos un cambio en las funciones, salió un compañero, entró otro, o hay necesidad de cambiar porque algunos siguen virtual, otros híbrido, o regresamos todos. Entonces, eso tenemos que, esas condiciones, estos elementos tenemos que pensar, hacer como una preparación previa es lo ideal. Perdón, salí un poquitito. Bueno, en cuanto a lo que es la recepción y el acompañamiento inicial, este es un punto muy importante y lo mencionaron algunas compañeras que hablaron antes, el tema de tener identificado un compañero o referente laboral. Una persona que de alguna manera sea el nexo entre esa persona con discapacidad y el entorno laboral en general, incluso con el jefe, un compañero más cercano, es importante tener identificado y que esa persona sea de alguna manera responsable de recibir al compañero que está regresando, de darle esas orientaciones iniciales, de apoyar el entrenamiento de esa persona. Y se encargará también de presentarle el protocolo de manejo, ¿verdad? De ponerle al tanto de los cambios de cubierta. Toda esa preparación previa que yo hice, esta persona de repente que tiene más confianza con el compañero que regresa, que se mantuvo en contacto con él o con ella, puede ser o debería ser idealmente la persona que dé esa bienvenida y que se encargue de articular con todo el entorno el regreso del compañero o compañera con discapacidad. Y yendo un poco a lo que es lo que estábamos hablando hace un rato y ya al inicio, lo que es el concepto de discapacidad y la identificación de las barreras, este punto es el punto que tiene que ver con eso. Es muy importante observar el entorno, lo que decíamos, ¿verdad? Observar más allá de las limitaciones que tenga ese compañero. Yo tengo que observar qué cambios o qué ajustes yo debería hacer para poder generar independencia y buena gestión en mi compañero que está ingresando de nuevo. A lo mejor retomar un poco la rutina con él, ver qué dificultades está presentando en ese momento, a lo mejor hubo un olvido de tareas, o al cambiar las tareas tengo que volver a observar el entorno. Entonces, poder identificar esos posibles ajustes y trabajar sobre ellos es una tarea muy importante. Y aquí es fundamental escucharle a la persona. La misma persona nos va a ir diciendo o dando las pautas de qué es lo que tenemos que mejorar o cambiar o lo que le está dificultando cumplir con sus funciones, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que identificar cómo se dicen los apoyos, ¿verdad? ¿Qué son los apoyos? Son todos esos elementos, estrategias, todas las acciones que se implementan con el objetivo de poder facilitar el desempeño del colaborador, del trabajador con discapacidad según sus necesidades y según las barreras que encuentra en el entorno. O sea, esos apoyos pueden ser una instrucción específica que yo puedo darle, un compañero que trabaja cerca de él, puede ser un cambio de material, una tecnología adaptada, muchísimas cosas pueden ser apoyos, dependen de la función que cumple el compañero, de sus tareas, depende de sus propias limitaciones, depende de la tarea y el entorno laboral, de muchos factores. Pero acá el secreto está en poder observar, ser observadores y conversadores también, hablar con la persona y ver
¿qué es lo que te está costando? ¿Qué te dificulta? ¿Dónde tenés problema? ¿Dónde te trancas? Bueno, ¿qué es lo que podemos cambiar? Y construir juntos esos apoyos, ¿verdad? Porque de repente nosotros podemos traer una sugerencia, pero la persona misma se da cuenta de lo que necesita y, bueno, siempre es importante escuchar, ¿verdad? Y los apoyos pueden ser naturales o apoyos que podamos también diseñar. Algunas veces vamos a encontrar el apoyo natural, o sea, el apoyo que se da, que todos tenemos, porque eso también es importante aclarar. A todos de repente nos cuesta algo en el trabajo, no solamente a las personas con discapacidad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que también observarnos a nosotros mismos y nos sirve para nosotros mismos hacer este análisis, ¿verdad? Esas interacciones, esas relaciones, esos equipamientos, ese apoyo natural de un compañero, de un jefe, son los apoyos naturales, ¿verdad? Y el apoyo diseñado sí es ya una estrategia, una interacción donde yo intervengo desde, digamos, desde una mirada más objetiva, analizada, y construyo en algo concreto en relación a una necesidad concreta. Es un recurso, una relación, interacción proporcionada por personas, ¿verdad? Entonces aquí generalmente entra a jugar mucho el rol de los referentes o los facilitadores laborales, también que mencionaba la señora María José hace rato cuando comentaba la capacitación de los facilitadores laborales, ¿verdad? Que de repente son personas que pueden entrar a apoyar en un momento específico de la reinducción o en un momento en el que la persona a lo mejor recién se está incorporando o en un momento donde hay una situación que abordar. Y están otra vez los diferentes tipos y fuentes también de apoyo, ¿verdad? Los recursos de apoyo, que pueden ser procedimientos, rutinas, herramientas, equipamientos, que son fuentes que proporcionan apoyo, ¿verdad? Todo eso son recursos de apoyo. Y lo que hacen es aumentar las posibilidades de trabajar de manera efectiva. Y el apoyo, eso es importante, a veces es espontáneo, natural, como decíamos hace rato, a veces es facilitado, o sea, hay un intermediario que nos ayuda a encontrar o aplicar los apoyos, y sustitutos o importados, que es cuando es proporcionado por un facilitador o por recursos externos. El apoyo a organizaciones también a veces es una opción y es una necesidad. Es cuando de repente pedimos apoyo a una organización específica para que nos apoye, nos facilite algún proceso específico. Y el apoyo en el entorno laboral a veces es cuando tenemos que reestructurar, por ejemplo, la tarea, cuando tenemos que hacer un cambio, una tutoría, una creación de empleo. Ahí es donde entramos ya en los apoyos dentro del entorno laboral. Mira, creo que hay algunos comentarios. Ahí hay una, el señor Rolando Espino la habla de que abrieron un centro de atención integral para personas con discapacidad y quizás ya en las próximas comunicaciones podamos facilitar un punto de contacto más cercano con ustedes, Diana, para apoyarles directamente, ya que hablan de ayudar a más de 30 personas en la primera parte. Sí, a las órdenes. Yo después, al final de la presentación, les voy a dejar ahí mi número de mi correo también para los que quieran comunicarse sin problema. Y algo muy importante también, que es la fase final en este proceso, un poco de reinducción que les quise compartir, que es el seguimiento. Ahora, siempre es importante hacer seguimiento. Yo creo que es una palabra que todos siempre usamos, pero por ahí a veces no somos muy conscientes de lo importante que es, ¿verdad? El seguimiento en cuanto a tener en cuenta lo que les decía, designar una persona, alguien que pueda ser responsable de ejecutar el monitoreo. Y tiene que ser una persona externa. De repente ya en este rol de seguimiento generalmente son los compañeros, por ejemplo, del área de recursos humanos, gestión de personas, que no están todo el día con la persona con discapacidad, pero que pueden monitorear, pueden hacer ese seguimiento, hablar con la persona, con el jefe, con los compañeros, por lo menos cada tanto hacer ese seguimiento para identificar las posibles dificultades y tratar de encontrar soluciones, ¿verdad? A
hacer esa transferencia de información, ¿verdad? Poder hablar también con familiares, como dice acá, ¿verdad? Con las necesidades de apoyo detectadas, tener en cuenta y poder transferir esa información de lo que identifica a los diferentes espacios, porque uno cuando hace un seguimiento, un monitoreo, identifica ya sea avances o dificultades o problemas, situaciones que se dan, y esa información entonces hay que saber derivar, porque no es el que hace el monitoreo el que va a resolver. Tiene que encontrar dónde está la fuente, digamos que la posible solución, e ir haciendo esa derivación y tener ese contacto constante, ¿verdad?, con los referentes. En el monitoreo, el seguimiento, es importante observar. La observación es una habilidad que tenemos que aprender a desarrollar. También conversar con los compañeros. A veces conversamos solo con el jefe y al final es un compañero el que por ahí nos da una información de primera mano que el jefe a lo mejor no se percató por no estar al 100% con la persona. Y por supuesto, hablar con el propio interesado, ¿verdad?, con la propia persona con discapacidad, porque es quien nos va a decir de repente la situación desde su percepción y desde su experiencia primera, ¿verdad? Y en todo ese proceso, entonces, uno utiliza también diferentes medidas, ¿verdad?, para intervenir, ¿verdad?, las entrevistas, las intervenciones donde uno puede proponer, por ejemplo, el modelado, la contención emocional, de acuerdo a la situación que se encuentra. Algunas veces encontramos situaciones donde hay que intervenir sobre la tarea. Otra vez, vamos a hacer otra vez un modelado con un compañero que cumple la misma función y lo vamos a entrenar. Y a veces es una intervención a lo mejor relacionada con algo emocional, entonces hay que derivar a un profesional externo. Diferentes situaciones, a veces también puede ser algo relacionado a la familia, alguna situación familiar que esté afectando, entonces hay que abordar con la familia. Y como les digo, es muy importante que toda la información que se recae en relación a esa situación se haga una devolución, se converse con los actores involucrados y se pueda encontrar soluciones. Bueno, la verdad que tuvimos muy poco tiempo. Yo creo que en el siguiente encuentro vamos a volver a profundizar y me va a encantar que de repente nos hagan llevar también sus sugerencias, qué quieren profundizar, qué quieren escuchar. Yo les quiero dejar acá, les dejo mi correo, mi número de teléfono. Contarles también, como le decía a las compañeras de la función pública, que estamos ofreciendo unos talleres específicos para las instituciones, o sea, individuales, talleres así de sensibilización, virtuales, gratuitos, así que se pueden comunicar con nosotros para organizar eso de manera específica con sus instituciones. Y bueno, a las órdenes para cualquier consulta o propuesta que tengan. Muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. En serio, es súper lindo poder estar con tantas personas a la vez. Yo creo que eso es algo que nos dejó la virtualidad, ¿verdad? El poder encontrarnos entre tantas personas al mismo tiempo. Bueno, Diana, hay que recordar, muy agradecida, sí. Diana, hay que recordar que seguimos relevando información en la medida en que ya se inscribieron. Ellos recibieron el enlace del formulario de relevamiento que nos dará insumos para el próximo evento, que será el 4 de noviembre. Eso, si pueden seguir completando también, sería fantástico para hacer la exposición totalmente pertinente. Otro punto, toda la sesión está grabada y estará disponible de manera asincrónica en la página de Facebook de la Secretaría de la Función Pública, porque eso están preguntando. Excelente. Bueno, realmente súper agradecida por poder compartir con ustedes. Gracias a la Secretaría de la Función Pública, que siempre está abierta a trabajar en conjunto. Yo creo que ese es el objetivo, ¿verdad? Y sobre todo decirles a cada uno de ustedes que realmente es súper valorable el compromiso, la disposición, la apertura que tienen, las ganas de seguir siempre compartiendo y aprendiendo juntos, ¿verdad? Porque esto es una cosa que se aprende todos los días, ¿verdad? Nadie acá es experto, simplemente por ahí tuvimos más oportunidades de aprender y de interactuar con las personas con discapacidad, y es compartir
nuestra experiencia y aprender también de ustedes que están en contacto con ellos en sus instituciones. Así que a las órdenes siempre. No sé si van a cerrar ustedes, Gloria o Ana. De nuestra parte hay ya. Hay una preguntita que yo contesto acá. Dice, ¿el material sí. de resumen de cantidad a nivel nacional de personas con discapacidad se tiene? Sí, eso se tiene. Está en nuestra página web. En la sección de informes, ahí tenemos la cantidad de personas con discapacidad en las instituciones públicas por organismo o entidad del Estado a nivel nacional. Eso se tiene. El total, solamente la dirección, el Instituto Nacional de Estadísticas sí cuenta, pero esa es una información que ellos tienen. Cedo la palabra. Cedo la palabra ya al maestro de ceremonia. Muchas gracias, Diana. Dale, dale. Excelente. Y les voy a pasar el PowerPoint después para que tengan todos. Auyebete, Gloria. Auyebete, Magmabape, Peimeres, Eco, Tembiapoño, Bogotá, Pocarupe. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta reunión virtual. Esperamos en las próximas actividades a ser realizadas en conjunto entre la Secretaría de la Función Pública, la Fundación Saraquí y la Asociación Empoderadores. Abuyete, mamá, bebé, depende de cada grupo, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima.